Soy el profesor Yuri Robinson Durán Flores. Soy director de la institución educativa 5617 de la comunidad campesina de Huillo, del distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, región del Cusco. Los alumnos de mi institución educativa son quechuahablantes en un 90%. Solamente por la radio utilizamos la escucha y que tiene que ser activa y que lamentablemente nuestros estudiantes no tienen desarrollada esta escucha activa. A los 5 o 6 minutos los chicos perdían la concentración para continuar con estas sesiones de aprendizaje mediante la radio. El proyecto de video robot consiste básicamente en la elaboración de estos videos a base de recursos propios que los maestros de diferentes aulas, de diferentes grados y ciclos, vienen elaborando en favor de lograr desarrollo en expresión oral y también en la expresión escrita en nuestros estudiantes de nuestra institución educativa. La profesora Irma nos enviaba solo en el celular tareas para que copiamos y respondamos las preguntas. Con esas enseñanzas no aprendía mucho porque no se entendía también muy bien. El recurso del video era un recurso mucho más completo en una educación a distancia. Proporcionaba no solamente diagramación, no solamente texto, sino proporcionaba también cierto interés, o nacía el interés en los estudiantes para que puedan prestar atención, y eso nos garantizaba a nosotros que los estudiantes podían lograr aprendizajes en estas dos importantes áreas que nosotros trabajamos. La primera vez he visto el video robot. Me encantó mucho porque me enseñaba sumas, también adivinanzas. A mí me gusta el video robot porque te explica todo. Nos ayuda a cantar, a leer. Mirando el video es muy divertido. Soy el robot Susana y le pedimos al robot Gregorio que ayude a Emerson a resolver un problema matemático. Gracias, robot Susana. Aquí ya tenemos el problema matemático que le dieron a Emerson. Para empezar a ayudarle debemos de leer varias veces el problema y comprender para resolverlo bien. Había 19 ovejas, ¿cierto? 19 ovejas. He aprendido no tener miedo y también cantar. Y a mí me gustaba mucho aprender con los robots videos, canciones, matemáticas y poesías. Lo que más me gustaba era poesías. ¡Huillo, ayúpe, no chayay! ¡Cambi jamón que retemantara! ¡Cambi jamón que para mantara! ¡Somba, no chayay! ¡Huillo, ayúpe, no chay! ¡Mana, huillo, ayúpe, no chay! Uno chaca mancheca, chaca y pecha, runa con agua ni coman, añey. Sabiendo que nosotros íbamos a hacer un proyecto de video robot, había que autocapacitarnos, había que buscar información, había que buscar recursos también virtuales, algunos tutoriales para poder aprender la edición de un video. Un software llamado Video Robot, el cual tuvimos que adquirirlo porque hay que comprarlo, ese software, y hemos tenido una autocapacitación
lógicamente con ayuda de personas externas a la institución que dominan del tema. Kawai, guagmanta, lapis mi ikiwantak junta panaiki rapikunapi, ayin que el kaskakanan limpiyutak. A medida que va conversando, va hablando el robot, se le va poniendo el material que necesita justamente en ese momento. El video dura 2 minutos con 40 segundos aproximadamente. Cuanto más largo es el video, nuevamente puedan distraerse, perder la atención. Y lo hacemos con un peso mínimo para que los chicos puedan descargarlo fácilmente y luego no tener ninguna dificultad para poder visualizarlo permanentemente. Hemos visto que sí, los chicos pueden aprender a lograr aprendizajes mediante robots y principalmente en su lengua materna. Muchas veces los objetivos van más allá de lo que uno se planifica. Y estamos nosotros muy contentos con lo que hemos logrado y estamos seguros con lo que ahora venimos manejando todavía los proyectos, vamos a lograr otro tipo de aprendizajes. Hemos sido invitados por el FONDEF en diferentes talleres que se realizan en forma virtual a nivel nacional. Hemos expuesto nuestro trabajo y ya hemos recibido nosotros llamadas telefónicas de algunos docentes, por ejemplo, el cuento de Yurimaguas, que hay una institución educativa que está presto a recibir información nuestra y a replicar este tipo de proyectos. Yo quise ser profesor desde la experiencia que he tenido con mis profesores de educación primaria y educación secundaria principalmente. Ser el maestro es una situación complicada. No solamente es cuestión de preparación, también es cuestión de vocación. Yo he trabajado en costa, sierra y selva. Mi vocación se fortalece en el campo de acción, con niños que tenían la habilidad para aprender y otros que tenían dificultades para aprender. Ahí es donde uno dice, yo he servido para esto y puedo ayudar yo a esas familias mediante sus hijos. ¿Qué problema? Es una manada de 19 ovejas. Yo tengo ya 22 años de servicio, que parecieran ayer, pero ya han pasado buen tiempo. Los de las fotos son estudiantes de la institución educativa. Es una colección que tengo como un recuerdo visual para estar siempre permanentemente recordándolos, para siempre también estar pendiente de ellos y para ver cómo crecen también, porque de acá a un tiempo también seguro estos chicos serán grandes y podré mostrar, toma tu foto, aquí está cuando tú eras pequeño, y seguramente obsequiárselos también en algún momento. Los docentes tenemos una responsabilidad social, tenemos que buscar otros medios y nosotros tenemos que buscarnos también otros recursos como docentes para poder seguir, ¿no?, manteniendo sobre todo a nuestros niños. Yo siempre me caracterizo por ser una persona inquieta en este tipo de aspectos y siempre me gusta innovar y salir de la rutina, que eso es importante, porque la rutina hace que nosotros no crezcamos. No quiero que mis estudiantes dejen de estudiar, dejen de aprender sobre todo. Papa chayay papa, wasi manchayas pa, chunyuta mi juni, sumakta chunyucha, uy hay chachayo, chunyuta mi juspey, kalpawan yankani. Hankan chayay hankan, sara chayay sara, wasi manchayas pa, hankata mi juni.
su marcha han cachao, guacanos ni chayo, han cata mi hospe, calpaba yancani, calpaba yancani. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.